Cuadrado y vamos a ver Mole si puede tratar de ir entonces con el palio. Uno con el palio y uno con el Clio. Ahí se viene entonces por adentro. Ya lo atendió. Ahí está entonces por adentro. Adelante. Facundo Leones, ahí está Arnado el frenaje para ellos. Vamos a ver si lo puede lograr. A ver si puede. Se quiere meter. Vamos a ver si lo puede hacer. Si lo puede hacer Martín Figueroa. El hombre delante de su posición que quiere tratar de ir para adelante. Ahí va Santibán en la primera ubicación. Segunda. Naval con Mole, ahí está, los dos se fueron por la parte sucia, a ver si puede, y ahí se quiere meter Pontoni, aprovecha, ahí se quiere meter el palio de Rodrigo Mole, la tercera ubicación. Al hombre de la provincia de San Luis, más atrás lo hace por Mirafari, más atrás lo hace Mole, en este caso Gaitero está haciendo con el Clio, ahí está entonces que tiene 5 segundos de recargo y Arnau ahora está cerrando el otro Figueroa también, tratando de ir el pincho por la parte de adentro, tratando de cortar ahora, ahí está, Santi Valle, primera ubicación, segunda para Silvio Inverti, tercero está Rodrigo Mole, la cuarta ubicación para Martín Rosa, el quinto está la máquina. Entonces, busca la curva número 4. Ahí está entonces. Curva número 4 para ahí. Ya la dejan mirado. Ya lo hizo Santibáñez. Ya lo hizo Inverti.
Atención, atención, atención con lo que puede hacer el hombre coronelito. Va, ahí va entonces. Se quiere meter el palio. Vamos a ver si puede. Se le vinieron a Carucha. Se le vino Rodrigo Molesa. Martín Pontoni. Ahí está entonces. Doblaron mejor con radio de giro el palio. Y el gol entonces de Rodrigo Molesa. Ahí está. Al todo nada, porque cuando vengamos, se van a mostrar. La última vuelta, cuando pasen delante nuestro, Estamos transitando las dos últimas vueltas. Cuando pase delante nuestro, se va a ganar el cartel de la última vuelta. Y Molesa quiere la... Ahí está, cuando va en los metros finales para San Juan, cuando Inver si quiere capturar a su... principal lo va a ir a buscar a Leares, se viene con todo ahora, se viene después, se viene Torrena y está entonces, se viene el Rano Zuliano, se viene a buscarlo ahora, ahí está, zona de frenaje, Alicia por afuera. Atención que se le viene, Leares se le viene entonces a la máquina, adelante Pontoni la primera ubicación, segundo está San Juan. Entonces, la parte húmeda, sí señor, no lo pudo meter, ahí está entonces, y se fue la parte de afuera, ahí está entonces, no lo pudo meter. Tratando de avanzar el Rano Soriano, tratando de avanzar el Bocho Estrada, tratando de avanzar Fernando Cabrillán, ahí cerrando el lote el Rano Soriano, el frenaje para ello, va por adentro a ver si puede o no llega, ahí está entonces, se le vino ahora, se le vino Torreno, entonces ahí está, piloto de la clase 2 zona de frenaje, está la segunda serie, ahí está Marcelo, la segunda ubicación para Leán y se le está, segunda ubicación para Leán y Leán.
Sebastián. Segundo está. También quiere ir para adelante. Mira, Pepe corre sobre la máquina de Malicia. A ver si puede avanzar. A ver si lo puede hacer ahora. Porque viene todo muy juntito. Ahí está entonces. Ya se armó otro pelotón. Número 4, Pato Reni, vale, va por adentro Torreni, Olivera, y se quiere venir Pablo Malicia, como decíamos entonces, ahí está, ya lo tiene a Juanino, el San Rafaelino, ahí está entonces el Adino, a la máquina de Diego Leane, va por adentro, pero no le alcanza al San Rafaelino, y se viene Pepe Torreni, se viene Olivera, que va arriba del piano, y estamos ahí, transitando un nuevo giro, ya por la mitad de este segundo partido. Malicia, el engaña pichanga del stop, viste ahí, en la curva número uno, sí señor, se viene Malicia a buscarlo, viene Malicia a buscarlo, Leane, entonces ahí está, mientras la avioneta surca el cielo del este mendocino, el puntero es Dante Pontoni, el segundo está, el hombre de la provincia de San Juan, tercero, se amontonaron todos en la cuatro.
Torrent que se puede tirar en la curva número 4. Atención lo que pueda pasar en la curva número 4. Quiere ser tercero, Malicia. Malicia. Sí, señor. Le puso el auto. Lo pone de costado. Se lleva el paso. No, señor, lo perdonó. Entonces se viene la victoria para adelante.